presentación de los deportistas que estarán disputando la medalla. De Bolivia, Eduardo Ernesto Noriega Santos. Última jornada, cuarta fecha conclusiva del torneo de levantamiento de pesas en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. De Brasil, Mateus Felipe Gregorio Machado. De República Dominicana, Ezequiel Germán. De Colombia, Luis Miguel Quiñones. Esta figura joven tiene solo 22 años. De Perú, Hernán Moisés Viera Espinosa. Y ahora aquí vamos a presentar al favorito, uno de los grandes favoritos para ganar la medalla de oro. De Colombia, Rafael de Jesús Cerro Castillo. De hecho, trae la entrada más alta en el biatlón, 400 kilogramos. De Ecuador, Dixon Vladimir Arroyo Valdés. División de más de 102 kilogramos, categoría super pesada. De México, José Suárez Medina Andueza. Y del equipo de equipos de atletas independientes, Gilberto Antonio Lemos Calanche. Recuerden que este equipo de atletas independientes son aquellos deportistas que son oriundos de Guatemala. Guatemala está sancionado por el COI, por el Comité Olímpico Internacional. De hecho, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe este año en San Salvador, participaron bajo la bandera de Centro Caribe Sports. Aquí lo hacen como equipo de atletas independientes. La manera que buscó Pan Sports para que estos deportistas pudieran participar en estos Juegos Panamericanos. Bueno, ahora como siempre sucede, 10 minutos para que los atletas ultimen los detalles para la prueba del arranque. Vendrá la presentación de los jueces, los miembros de jurado oficiales. Usted manténgase con nosotros. La acción comienza en 10 minutos.
es el conteo regresivo para la categoría que veremos a continuación. 8, 7, 6. Estamos listos para comenzar el levantamiento de pesas. Eduardo Noriega, con 130 kilos en la barra, en su primer intento, el representante de Bolivia, Eduardo Noriega. Primer intento con 130 kilogramos, el representante de Bolivia. Recuerden que en este deporte, en las pesas se premia el biatlón, la sumatoria del arranque y el biatlón. Aquí está realizando el agarre hacia arriba y lo consigue. Lo consigue. Válido para Bolivia. Primer intento con 130 kilogramos. Todo parece indicar que ahora va a estar Noriega, también el peruano Hernán Viera. Fíjense que ellos están pidiendo 130, 140. Y el colombiano, que está en esta categoría, Rafael de Jesús Cerro Castillo, el colombiano más experimentado, está pidiendo 175 para iniciar. Otra vez, una muy buena concurrencia aquí en el gimnasio Chincowe. La presencia de hombres, mujeres, las familias. Fin de semana tuvimos muchas niñas y niños acá. Y yo creo que es lo más importante de estos juegos. El legado que va a dejar para las futuras generaciones Santiago 2023. Ha sido un acercamiento inédito a todas las disciplinas que comprende el programa de los Juegos Panamericanos. Y las chicas y chicos tienen la oportunidad de conocer de estos deportes, ver en acción directamente a esas figuras que muchas veces usted ve por la tele o sigue en YouTube o en Instagram. Usted tiene la oportunidad aquí en casa de verlos. Y eso crea un amor por el deporte, un acercamiento a la práctica del deporte, que al final para mí es lo más importante, que las personas puedan acercarse al ejercicio físico para tener una vida más saludable y cuidar su salud, evitar el sedentarismo, evitar las enfermedades. La práctica de cualquier disciplina deportiva, el ejercicio físico sistemático, le va a traer a usted muy buenos resultados para su salud. En este caso, si usted no es un deportista profesional, no se atreva a tomar una barra y colocar 140 kilogramos de peso, eso pudiera provocar un accidente. Estamos hablando del ejercicio físico. Allá, si usted se motiva a la práctica de este deporte, comienza desde los primeros pasos, la preparación física, la preparación técnico-táctica, para después ir poco a poco asumiendo diferentes competencias. Hay países donde esta disciplina, los niños comienzan desde bien temprano. Bueno, están dando el levantamiento nulo para Eduardo Ernesto Noriega Santos, los 140 kilos. Back up on
Bueno, viene con el segundo intento. Viene el representante de Bolivia, Eduardo Noriega Santos, a tratar de levantar 140 kilogramos. Lo consigue sin problemas. Están pidiendo ahora 141 kilogramos. Vamos a ver cómo comienza el rejuego. Porque Hernán Viera, el peruano, está solicitando 146 kilogramos. Recuerden, levantamiento de pesas se compite en dos ejercicios. Arranque y envión. En cada uno de estos ejercicios, el pesista tiene tres oportunidades. Tres intentos. ¿Cómo se otorgan las medallas? Con la sumatoria total. Es la que define los medallistas. La suma del arranque y el envión, lo que se conoce como biatlón en esta disciplina. Hay competencias en las cuales se premia el arranque, el envión y el total. Otras en las cuales se premia arranque y envión. Pero en esto, en los Juegos Panamericanos, solo se premia el biatlón. La sumatoria de la marca conseguida en el arranque y envión. Bueno, tendrá que regresar Noriega a la plataforma. Aquí está Noriega, tiene un minuto para regresar a la plataforma. Estamos llegando al último día del levantamiento de pesas. Voy a extrañar muchísimo este deporte. Ha sido una de las disciplinas, lo he conversado con mis colegas del Panam Sports Channel, también a todo el staff del programa Sin Fronteras, que sale diariamente en una de las señales, de las nueve señales que tiene el Panam Sports Channel. Ha sido una de las disciplinas de mayor nivel, con la presencia de medallistas olímpicos, medallistas mundiales en cada una de las categorías convocadas, multimedallistas en campeonatos panamericanos. Bueno, hay un cambio y viene el peruano. Viene Hernán Viera a intentar 146 kilogramos. Miren, aquí está el público. Qué bien que tuvimos una toma del respetable que está presente acá en el gimnasio Shinkowe. Estamos en el ejercicio del arranque. 146 kilogramos en la palanqueta. El pesista en la plataforma es peruano, Hernán Viera. Le van quedando menos de medio minuto. Por eso usted escuchó ese bocinazo. Y lo consigue. Ya están llamando para el tercer intento a Eduardo Noriega Santos de Bolivia con 146 kilogramos. Después vendría Luis Quiñones. ¿Por qué hay dos colombianos aquí? Algunos me han preguntado por qué en varias categorías hemos tenido a dos colombianos. Hay dos razones. En una de ellas, el equipo técnico decide a colocar dos figuras en ese peso. Pero, ¿qué sucede? Que Colombia tuvo a seis figuras clasificadas para estos juegos de los Panamericanos Juniors de Cali. Recuerden que los ganadores de las medallas de oro de los Juegos Panamericanos Juniors celebrados en Colombia en el 2021 en Cali Valle obtuvieron boleto directo para estos Juegos Panamericanos adultos. No puede. No puede con el peso, se lamenta, recibe el aplauso del público. Y
Luis Quiñones, que va a estar aquí en más de 102 kilogramos. Él ganó el oro en los Juegos Panamericanos Junior en la categoría de 109 kilogramos. Y Rafael de Jesús Cerro Castillo, que es uno de los favoritos, bueno, considero el gran favorito para ganar el oro aquí, fue en el 2022, en el Campeonato Mundial de Bogotá, Colombia, medallista de bronce. Es decir, que tenemos en esta categoría a un medallista de bronce mundial. Aquí está el entrenador de Colombia. En esta mesa, en esas boletas, cada pesista tiene su boleta. Y hasta que el entrenador no coloque el peso y firme, no se cambia en el pizarrón electrónico. Están llamando a Hernán Moisés Viera Espinosa. Viene con 152 kilogramos. Se detiene el tiempo. El cronómetro se detiene en un minuto. Ya se ajusta. Por cierto, tengo que destacar el trabajo de los cargadores, de los loaders. Un trabajo impresionante, que son voluntarios los cargadores. No han parado. Sobre la música que me han preguntado. Durante toda la competencia, música. Ya, cuando pone un pie en la plataforma, nos vamos a off. Y todo el mundo en silencio. Pero durante toda la competencia, estamos contando con la animación de la música. Los speakers, que hay uno en inglés y uno en español, que trabajan para la Panamericana de Pesas y que ayudan mucho en la interacción con el público y que la gente que viene acá entienda lo que está sucediendo en la competencia. Aquí está el peruano, 152 kilogramos hacia arriba, se mueve hacia adelante, vamos a ver. Logra estabilizar el peso. Y es lo que más me ha gustado de esta afición chilena. Cómo respetan a cada competidor. Cada vez que viene un pesista lo aplauden, cada vez que termina le dan otro aplauso. Lo cual demuestra el respeto hacia los deportistas, la educación también de esta afición. Público 5 estrellas, realmente. Aquí está Luis Quiñones. Este es uno de los competidores de Colombia. No es el favorito para ganar la prueba. Él está aquí, reitero, porque ganó el oro en los 109 kilogramos en los Panamericanos Junior de Cali Valle 2021. Qué fácil le da estos 153 kilogramos. Qué fácil le dio. Están llamando al peruano Hernán Viera. Viera tendría que venir con 153 kilogramos. Comienza el rejuego táctico, el juego de ajedrez en la mesa de control donde están los entrenadores. Y están llamando al dominicano. Ezequiel Germán, primer intento, 155 kilos en la plataforma, en la palanqueta. Bueno, fíjense en el trabajo de los voluntarios, los cargadores, cómo están limpiando la barra, también la superficie de la plataforma. Ha sido un trabajo excelente el de estos voluntarios. Viene Ezequiel Germán.
Aquí está Germán. Busca concentración. Estamos con la categoría de más de 102 kilogramos. 10 pesistas inscritos en esta división. Y lo consigue fácil. Levantamiento válido para Germán. Están pidiendo 156 kilogramos. Vamos a ver, parece que le toca a Germán. Venía el peruano. Estaba ahí en la puerta de salida. Aquí está el peruano. Y ya Germán cambia a 160. Y el cambio de atleta para llamar al representante de Perú, Hernán Piega. Hernán Viera, 156 kilogramos en la palanqueta. Tercer intento con este, va a cerrar su participación aquí en el arranque. Vamos a ver cómo le va el peruano. No puede. No logra el peso, levantamiento nulo. Termina con 152 kilos en el arranque. Viera de Perú. Bueno, están llamando a Luis Quiñones, el colombiano, que vendría con 158 kilogramos. Ya Quiñones pide 160. Se solicita más peso en la barra, cargadores, por favor, 160 kilos. Bueno, con 160 kilogramos va a venir el brasileño. 160 kilos cargados para el primer intento del representante de Brasil, Mateus Gregorio. Viene Mateus Gregorio. Primer intento, 160 kilogramos. Hacia arriba. Vamos a ver si puede hacer la cuclilla y subir. No puede. No pudo Gregorio. Mateus Felipe Gregorio Machado. Mantenemos 160 kilos en la barra para el primer intento del representante de México, Josué Medina. Bueno, viene Luis Miguel Quiñones. Luis Miguel Quiñones, segundo intento, 160 kilogramos.
estamos con el levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Vamos a ver, bien, bien, bien por Quiñones, lo consigue. N. Gregorio, su segundo intento con 160 kilogramos, falló en su primera salida. Mateus Gregorio, el brasileño, busca concentración. Hacia arriba y se le va por detrás, no puede el brasileño. Tendrá que regresar en menos de 2 minutos Mateus Gregorio. Aquí están trabajando con el brasileño. Viene en el tercer intento. Mateo Gregorios necesita levantar los 160 kilogramos o se estaría despidiendo de los Juegos Panamericanos y el público comienza a apoyarlo. Hacia arriba no puede. No puede Gregorio con 160 kilogramos y de esta manera, el brasileño se despide de la competencia. No pudo levantar. Viene Ezequiel Germán, 161 kilogramos, segundo intento, República Dominicana. Hacia arriba, lo consigue. Están llamando a Lemus del equipo de atletas independientes. Change,
Y viene Luis Miguel Quiñones, el campeón de los Juegos Panamericanos Junior de Cali Valle 2021. A propósito, recuerden que la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior se van a efectuar en Asunción, Paraguay 2025. Va a empezar el ejercicio. Quiñones no puede. Se le va por detrás el peso. Y termina con 160 kilos el colombiano Quiñones. Continúa el rejuego táctico. Recuerden que en este momento comienzan el sub y baja de pesos. Bueno, finalmente viene el mexicano. Estuve buscando información de este chico, como siempre hacemos en nuestras transmisiones. Y este competidor, Josué Medina Andueza, este año ganó una medalla de oro y dos de plata en la categoría de más de 109 kilos en el Campeonato Panamericano de Argentina. Es originario de la porteña ciudad de Progreso, en la suroriental provincia mexicana de Yucatán. No puede el mexicano. Tiene intenciones de llegar a los Juegos Olímpicos. Este pesista de México. Pero ya en el Panamericano de este año, es decir, que ganó un oro y dos platas. Este mexicano es una de las figuras a tener en cuenta en este torneo. Viene Gilberto Lemos, el guatemalteco que compite por el equipo de atletas independientes. Viene Lemus, como siempre, el público aplaudiendo a cada competidor. Aquí podemos ver al entrenador de Gilberto. Le va a tirar a 165 kilogramos en su primera salida, al arranque. ¡Hacia arriba! ¡Bien! ¡Contento el muchacho! Medina es una figura joven que viene en ascenso en este deporte, pero el hecho de haber ganado este año una medalla de oro y dos de plata en el Panamericano de Bariloche, en Argentina, es un aval importante en su carrera deportiva. Hacia arriba, vamos a ver si lo consigue. Y le da. Miren, él le da este peso. En este deporte, esa primera marca que usted pone para salir a competir es un peso que usted levanta todos los días en los entrenamientos. Ya en la segunda, usted se va acercando a sus marcas personales. Y en la tercera, siempre le tira el récord. Así se hace. Lo he conversado con muchos atletas y entrenadores. El primer peso usted tiene que garantizar, porque si no se va de la competencia, le sucede como a Gregorio, que ya resultó eliminado. Viene Ezequiel Germán, República Dominicana. Tercer intento, 165 kilogramos en la palanqueta. Hacia arriba.
No puede, se le va por detrás. Termina Germán con 161 kilogramos. Bueno, ya están pidiendo 170 kilos, van a entrar los pesos mayores. Esos deportistas que deben estar luchando las medallas. Están llamando al ecuatoriano Dixon Arroyo. Bueno, Dixon Arroyo lo tengo por acá. Dixon Arroyo nació el 12 de agosto de 1997, 26 años. Ganó este año una medalla de bronce en el Panamericano de Bariloche. Oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Y en los Juegos Bolivarianos fue medalla de oro en Valledupar 2022. Estuvo en el Mundial de Uzbekistán 2021 y en Bogotá, Colombia 2022. Uno de los favoritos para estar en el podio, Dixon Vladimir Arroyo Valdés, de Ecuador. Están llamando ahora al mexicano. Vamos a ver si viene Josué Medina o si entra el ecuatoriano. Dixon. Pide cambio. Falta por salir Kaiser Witt de Estados Unidos. Cerro Castillo, el colombiano. Y aquí viene el ecuatoriano. Ya les comentaba, medallista de bronce en el campeonato panamericano de este año, oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Este pesista que está en sus pantallas. Hacia arriba. Y lo consigue fácil. Están llamando a José Medina para su tercer y último intento aquí en el arranque. 171 kilogramos. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Medina. Categoría súper pesada, más de 102 kilogramos. Levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hacia arriba no puede. No puede Medina. Termina con 165 en el arranque. Están llamando a Lemus. Del equipo de atletas independientes. Más peso en la barra, 170.
4 kilos cargados. Bueno, viene Lemus. Gilberto Lemus. Del equipo de atletas independientes. Intentará levantar 174 kilos. Hacia arriba, vamos a ver, se le escapó. No pudo. Lemus con 174 kilogramos en este segundo intento. Bueno, Gilberto acaba de renunciar a los 174 kilogramos, pide 175 y viene Kaiser Witt. Viene Kaiser Witt. Vamos a ver si cambia. Ahí está Mike Gatón, el entrenador de Estados Unidos. Parece que está cambiando el peso. Cambió. Ya Witt y Rafael Cerro van por 180 kilos. Y no han salido todavía a competir. El norteamericano y el colombiano están pidiendo más peso para iniciar. Bueno, aquí viene Dixon Arroyo, recibe el aplauso del público, 175 kilogramos. Ya levantó. En su primer intento, 171, Arroyo, el ecuatoriano. Hacia arriba, se mueve hacia un lado y lo consigue. Consigue Arroyo, 175 kilos. Está en la pelea por las medallas. Arroyo, falta el envión, pero va consiguiendo una marca responsable, respetable para esta categoría. Bueno, viene Gilberto Lemus. Aquí aplauden todos apoyando a Gilberto Lemus. Hacia arriba, vamos a ver si se levanta. Vamos, vamos, muchachos. Se mueve hacia un lado, estabiliza. ¿Qué dicen los jueces? Intento válido. Lo consigue. Consigue. Bueno. El jurado va a revisar en la cámara lenta.
escuchar ustedes la exclamación del público, que siempre se pone del lado del atleta. Eso es algo que se entiende, pero bueno, el jurado está para impartir la justicia. Se revisó en la cámara lenta, hubo errores técnicos y hay que borrar los 175. Termina Lemus con 165. Pierde una buena oportunidad de avanzar con una marca considerable hacia el envión. Viene Dixon. Todavía no han salido el norteamericano Witt, Kaiser Witt, y el colombiano Cerro Castillo. Cierto, estuve leyendo que este pesista de Estados Unidos estuvo sancionado el año pasado por consumir sustancias prohibidas. Pasó por un mes de sanción por la usada, la agencia antidopaje de Estados Unidos. Bueno, Dixon Arroyo, nos concentramos en este tercer y último intento en el arranque hacia arriba. ¡No puede el ecuatoriano! Termina con 175. No pudo con 178. Bueno, y nos van quedando dos. Recuerden, como siempre le decimos, no se vaya. Lo mejor está por venir. Nos quedan el norteamericano Witt y el colombiano Cerro Castillo. Bueno, viene Kaiser Witt, 180 kilogramos, primer intento. Aquí está Witt. Más de 102 kilogramos, la categoría 180 kilos en la palanqueta. Hacia arriba. Y se le escapó el peso a Kaiser Witt. No pudo controlar el peso. Y resulta el levantamiento nulo. Ya en esta categoría 180 kilos. Son palabras mayores. Al representante de Colombia, Rafael Cerro. Bueno, y aquí está el medallista de bronce mundial. Ganó el tercer lugar en el campeonato del Orbe celebrado en Bogotá 2022. Favorito, qué fácil. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil le está dando este chiquito! ¡Óigame! Ha levantado 180 kilos como tomarse un vaso de agua. Como ir a la escuela todos los días. ¡Wow! Exactamente como si nada. ¡Wow! Este está para cosas mayores. Con qué tranquilidad, con qué frialdad. Cerro Castillo le ha dado 180 kilogramos. Bueno, viene Kaiser Witt, Estados Unidos, segundo intento, 180 kilogramos, hacia arriba, y ahora sí, lo consiguió de una manera fácil. Y todo parece indicar que la disputa por el título va a estar entre el norteamericano Witt y el colombiano Cerro Castillo. Rafael Cerro está pidiendo 185 kilos, por lo que tendría que regresar Kaiser Witt a la plataforma. Vamos a ver qué sucede. Rejuego táctico, quedan solo dos hombres en el arranque. Cargadores, aumentamos el
Va corriendo el tiempo. Está el staff de Estados Unidos. Y aquí están Kaiser Witt y Rafael Cerro Castillo. Bueno, pidió más peso el norteamericano. Pidió más. Y va a venir Cerro Castillo por 185. Bueno, viene Cerro por 185 kilogramos. Están sus entrenadores. ...185 kilos... en la palanqueta. No puede, se le escapó, aló muy fuerte Cerro Castillo y no pudo. Y fíjense cómo es el rejuego táctico. Y ahora Kaiser Witt pide 187 kilogramos para que tenga que regresar con 185 el colombiano Cerro Castillo. Provoca que el colombiano tenga menos tiempo de recuperación, presionando al pesista de la nación cafetera. Kaiser Witt con esta estrategia que ha trazado. Vamos a ver si consigue los 185 kilos. Déjame ver cuánto levantó él en el mundial cuando ganó el bronce. Hacia arriba, camina hacia adelante. Estabiliza. Sí, lo consigue. Intento válido. 185 kilogramos. Muy contento Cerro Castillo. En el mundial, cuando él fue bronce, levantó 171 kilogramos. Es decir, que ha logrado levantar aquí 14 kilos más del mundial de 2022 hasta la fecha. Aquí estaban sus compañeras de equipo. Bueno, viene Kaiser Witt, que tiene 180. Viene Witt por 187 kilogramos. Hacia arriba. Óigame. Y acaba de levantar 187 kilogramos Kaiser Witt. Y termina primero en el arranque. Así que el duelo está planteado. Estados Unidos-Colombia. Witt, 187 kilos en el arranque. Rafael Cerro Castillo, 185. Ahora tendremos 10 minutos de pausa y al regreso estaremos con la prueba del envión. Bueno, y va a comenzar la prueba del envión en esta categoría súper pesada, más de 102 kilogramos. El primero en salir
es el representante de Bolivia, Noriega. Está la primera parte del envión hacia arriba y lo está consiguiendo. Y en problemas consigue el peso. Ya Noriega logró 160, está pidiendo ahora 165. Pide Ezequiel Germán 185 kilogramos y obliga a regresar a la plataforma en menos de 2 minutos al boliviano Eduardo Noriega Santos con 165 kilogramos. Aquí está el representante de Bolivia, Noriega. Su entrenador va a la mesa, vamos a ver si cambia el peso. Está pidiendo 170 kilos. Estaba leyendo por acá, este pesista es de origen cubano, Eduardo Ernesto Noriega Santos. Nació en Villa Clara, una provincia de Cuba, y reside hace más de 6 años en Bolivia. Es el campeón nacional de 109 kilogramos de ese país. Y aquí consigue el peso, 170 kilogramos. Y bueno, van a revisar ese último intento. Recuerden que dos jueces lo vieron válido, uno lo vio nulo y por esa razón el jurado va a revisar en la cámara lenta. Vamos a ver, aquí viene la decisión. Ya está corriendo uno de los jueces hacia la mesa de los speakers que dan la información oficial a todo el auditorium. Y anulan el levantamiento. Tendría que regresar con 170 kilogramos Noriega. Eduardo Noriega.
Está pidiendo 172 ahora. Bueno, 172 kilogramos. Sí, ya como lo habíamos comentado, es la información que le están dando al público ahora. Mateus Gregorio ya no continúa en lead porque no consiguió marcar en el arranque. Por reglamento no saldrá en el envión. Bueno, está pidiendo ahí apoyo. Viene para el tercer intento, 172 kilogramos en el envión. La primera parte, después el jerk hacia arriba. Vamos a ver qué dicen los jueces. Nulo. Levantamiento nulo. Cargadores, aumentamos el peso de la barra a 185 kilos. Prevenido, República Dominicana. Dominican Republic, Ezequiel Herman. First attempt to change, same weight. Ecuador first attempt, Dixon Arroyo. Mantenemos 185 kilos en la barra para el primer intento del deportista de Ecuador, Dixon Arroyo. Arroyo's moved up. Stop the clock, but just wait. Arroyo, 190 kilos now, first attempt. Detenemos el tiempo, el deportista solicitado más peso, 190 kilos en la barra. Viene Dixon Arroyo. 190 kilogramos para su primer intento en el envión. Él logró levantar 175 kilos en el arranque. Bueno, viene el dominicano Ezequiel Herman, 191 kilogramos. Aquí está Germán. Germán levantó 161 kilos en el arranque. Hasta ahora ya terminó Eduardo Noriega. Está Germán. Primera parte, bien. Logra sostener la barra a la altura de los hombros. Ahora vendrá la tijera. Extiende los brazos hacia arriba y consigue el peso. Y ahora sí, vendrá Dixon Arroyo, el ecuatoriano. Gilberto Lemus está pidiendo 193. Otros tres pesistas están pidiendo 195.
más de 200 kilogramos de inicio está pidiendo el colombiano Cerro Castillo. Aquí está Dixon Arroyo. Bien, en la primera parte. La tijera hacia arriba, controla el peso. Positivo. Levantamiento válido. Están llamando a Ezequiel Germán con 192, pero él no va a venir con ese peso. Levantó 191 en el primero. Debería venir Gilberto Lemus ya con 193. Germán va a pedir más, va a solicitar más peso en cualquier momento. Ezequiel Germán. Están pidiendo ahora 195. Fíjense cómo funciona este rejuego, cómo sube y baja. Es un rejuego táctico. Parece que va a venir Gilberto Lemus con 195. Alberto Lemus del equipo de atletas independientes, primera parte, sostiene el peso, la barra a la altura de los hombros. Y consigue el peso. Vendrá Dixon Arroyo con 196 kilogramos. Otra jornada del levantamiento de pesas. ...196 kilogramos, segundo intento para el ecuatoriano. Primera parte, bien. Lo consigue. Thank you.
aquí está el entrenador ahora de Ecuador, está cambiando el peso, evidentemente. Aquí vemos a... Dixon Arroyo. Vamos a ver cuánto están pidiendo. Viene Ezequiel Germán por levantar 198 kilogramos. Ezequiel Germán, 198 kilos en la palanqueta. Hoy concluye el levantamiento de pesas en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ha sido uno de los torneos de mayor nivel hasta ahora, sin lugar a dudas. A dudas les digo que van a ser de los de mayor calidad en esta cita multideportiva. Por el palmarés de los pesistas presentes. Primera parte bien para Germán, el dominicano. La tijera extiende hacia arriba. Controla el peso. Intento válido para Ezequiel Germán. Están ajustando ahora los 198 kilos. Están pidiendo ya 199. Nos estamos pegando los 200 kilogramos. Está pidiendo ahora Luis Quiñones 200. Aquí viene Quiñones. Primer intento. Buscará alzar 200 kilogramos. Ya esto es una cifra respetable. Primera parte del movimiento. Bien. No puede. No puede con los 200 kilos. Bueno, viene el mexicano. Medina terminó con 165 kilogramos en el arranque. Thank you.
Y lo consigue, 200 kilogramos. Están llamando otra vez a Luis Miguel Quiñones. Estamos con el envión. Quiñones, 200 kilogramos, segundo intento. Vamos a ver, primera parte bien. Ahora vendrá la tijera y alzar hacia arriba. Lo consigue, Quiñones. Hay una jueza que lo dio nulo. Vamos a ver si el jurado lo revisa. ¿Usted ve? Cada vez que un jurado, un juez lo ve nulo, el jurado va a revisar. Bueno, y el levantamiento es válido. Le dan los 200 kilogramos. Bueno, viene Dixon Arroyo. Tercer intento, 200 kilogramos. En la palanqueta. Busca concentración el muchacho del Ecuador. Ya va a comenzar el movimiento. Primera parte. Bien, bien. Controla el peso, la barra sobre los hombros. La tijera y no puede. No puede. Arroyo termina con 196 kilogramos en el envión. Vendría Luis Quiñones ahora con 201 kilogramos en el envión. Pero ya hay un cambio ya. Vendría Gilberto Lemus con 204. Hay varios deportistas ahora en competencia. Pareja esta categoría. Viene Lemus. Lemus le va a tirar a 204 kilogramos en su segundo intento.
hacia arriba, primera parte. Vamos a ver, trata de conseguirlo, no lo puede. Se le escapó ahí en el último momento, el público lo aplaude, estuvo a punto de conseguirlo, Lemus. Bueno, viene Germán de República Dominicana. Tratará de levantar 204 kilogramos, tercer intento. Vamos a ver si puede. En esta primera parte sí. La tijera. Extiende los brazos, hace un gran esfuerzo. ¿Qué dicen los jueces? Intento válido. Germán de Dominicana logra levantar 204 kilogramos. Él levantó solo 161 en el envión, va tercero y faltan todavía tres atletas por subir en la plataforma. La tiene difícil para asegurar medalla. Y viene Gilberto Lemus. Bueno, viene el peruano Hernán Viera. Aquí está. Levantó solo 152 en el envión, se quedó bien por debajo. Va por 205 kilogramos. Para el envión, primer intento. Kilogramos, Viera, de Perú, primer intento, envión, categoría súper pesada, más de 102 kilogramos, levantamiento de pesas, Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Viera, ya va a comenzar, ya lo hace. Faltando 5 segundos. La tijera y lo consigue. Evidentemente, este hombre es un especialista nato en el envión. Fíjense que con estos 205 kilogramos que nadie ha levantado todavía, Viera marcha sexto. Es que tuvo un arranque muy bajito. Se quedó muy por debajo. Bueno, viene Medina, Josué Medina, de México. Medina viene por 207 kilos. Aquí está Medina. Segunda salida en el envión. 207 kilogramos.
Aquí están sus entrenadores. Medina, México, 207 kilogramos, segundo intento, envión. Vamos a ver, primera parte, se mueve hacia adelante con algunos problemas. Trata de controlar el peso, ahora vendrá la tijera y la extensión de los brazos, no puede. No puede el pesista mexicano. El público aplaude, pero no pudo darle a ese peso. Gilberto Lemus. Gilberto viene por 207 kilogramos. Cargadores, personal de apoyo, están secando la plataforma, limpiaron la barra y el público aplaude. Gilberto Lemus, 207 kilogramos, tercer intento. Vamos a ver. Lemus. La tijera hacia arriba, se mueve hacia un lado, no puede. No puede, Lemus se lamenta. No pudo darle. Ah, los 207 kilogramos. Así que terminó Lemus con solo 195. Viene Josué Medina. Medina va segundo hasta ahora. El público, como siempre, apoyando, alentando a los pesistas que suben a la plataforma. Estamos con Josué Medina de México, tercer intento en el envión. 207 kilogramos, estamos a punto de... Vamos a ver, se le va a su lado, no puede Medina. Cae sobre la barra, ya se incorpora. Y no puede. Levantamiento nulo. No pudo Medina. Una joven figura termina con solo 200 kilos para Medina en el envión. Bueno, viene Luis Miguel Quiñones. Bueno, de acuerdo con la gráfica, todo parece indicar que Luis Miguel Quiñones no vendrá en su tercer intento. Atención, que lo mejor está por venir. Estamos a punto de conocer a los medallistas de esta categoría súper pesada, más de 102 kilogramos.
Están llamando a Kaiser Witt con 210 kilogramos. Pero ya solicita un cambio. Viene Hernán Viera. Hasta ahora va primero Dixon Arroyo, segundo Josué Medina, tercero Ezequiel Germán de Dominicana, pero todavía están compitiendo Hernán Viera. Kaiser Witt y Cerro Castillo. Rafael Cerro Castillo, el colombiano. Óigame, ya la palanqueta va por 215 kilos. Y ahora sí. Recuerden que Witt le sacó 2 kilogramos al colombiano en el arranque. Witt levantó 187, Cerro Castillo levantó 185. La decisión del jurado es levantamiento nulo a la vez una flexión y extensión en sus codos. 2 minutes on the clock, 215 kilos on the bar, third attempt, Perú Hernán Viera. Y mantenemos 215 kilos.
para llamar en su tercer y último intento. A change, loaders more, 218 kilos, please. Y tenemos cambio, se solicita más peso en la barra. Debe estar prevenido Colombia. Rafael Sandro, Colombia, first attempt. 218 kilos cargados. A change, same weight, Kaiser Witt, United States of America, attempt 2. Y tenemos cambio de deportista. Para llamar en su segundo intento al representante de Estados Unidos. Kaiser Witt. Prevenido Colombia. Another change, floaters, 220 kilos. ¿Qué tenemos? Hay cambio. Cargadores, por favor, aumentamos la barra a 220 kilos. Rafael Sandro, Colombia, first attempt of the winning 220 kilos cargados en la barra para su primer intento. El representante de Colombia, Rafael Sandro.
second attempt. 221 kilos cargados para el segundo intento del deportista de Estados Unidos, Kaiser Free. Same weight, 221 kilos, Rafael Cerro, Colombia. Y tenemos cambio de deportista. Mantenemos 221 kilos en la barra para el segundo intento del representante de Colombia, Rafael Cerro. Cambio, se solicita más peso en la barra, 222 kilos. Para su segundo intento, el representante de Estados Unidos, Kaiser Wynn. Mantenemos y ajustamos los 222 kilos. United States of America, third attempt, Kaiser Witt. Para llamar en su tercer y último intento al deportista de Estados Unidos, quien cuenta con 2 minutos, Kaiser Witt. Válido para el deportista de Estados Unidos, que hasta el momento se queda con el oro. Loaders, more big red plates, please. 225 kilos. Cargadores, por favor, aumentamos la barra a 225 kilos. 4 discos rojos ya en la barra cargada. Aquí en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Colombia, 225 kilos cargados para el segundo intento del deportista de Colombia, Rafael Cerro.
kilos, please. Por favor, cargadores, ajustamos los 225 kilos. Bienvenido, deportista de Colombia, Rafael Cerro.
Ceremony. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 presentan la ceremonia de premiación de levantamiento de pesas. Please welcome the medalists. Por favor, demos la bienvenida a los medallistas. The medals will be presented by William Peña, Secretary General, Pan American Weightlifting Federation. Las medallas serán presentadas por William Peña, Secretario General de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Accompanied by José Quiñones, President, Pan American Weightlifting Federation. Acompañado por José Quiñones, Presidente de la Confederación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Bronze medal representing. Medalla de bronce. Representando a Ecuador, Dixon Arroyo. Campeón de los Juegos Panamericanos, representando a Colombia, Rafael.